Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de TICS en mi escuela. Recuerden que todos los martes, bueno, tenemos una cita con las escuelas secundarias técnicas en este programa de TICS en mi escuela. ¿Y qué pretendemos en este programa? Bueno, pues pretendemos pues alentar a nuestros profesores de secundarias técnicas en el Distrito Federal a que utilicen estas herramientas que, bueno, pues estamos pues promocionando o estamos teniendo a nuestro alcance gracias a la tecnología. Y el día de hoy, bueno, tenemos un programa directamente desde el Centro de Innovaciones Tecnológicas, el CITE, con el profesor Sergio Alvarado, el cual, bueno, pues saludo en este momento. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos por allá? ¿Bien todos? Muy bien, estamos aquí. Pues en espera con nuestras escuelas secundarias técnicas de este segundo programa que tenemos con ustedes con respecto a la construcción de aplicaciones desde nuestro teléfono celular o desde cualquier equipo de cómputo. Ok. Bueno, creo que esta clase va a ser un poquito interesante para ustedes. Vamos a construir ya lo que es nuestra primera aplicación. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, un tanto sencillo, pero pienso que esto va a ser el primer preámbulo para que la gente que esté interesada en este tipo de proyectos empiece a trabajar ya con estas herramientas, que como ya lo habíamos dicho anteriormente son gratis. Todo se trabaja alrededor de la plataforma que es Mint, que pertenece a Google. Y creo que en esta actividad pues sí nos vamos a divertir un tanto. Y ese es ¿cómo ves? ¿Empezamos, Germán? Así es. Me gustaría antes pues realizar un pequeño análisis de lo que vimos en el programa anterior, donde, bueno, pues utilizamos estas plataformas o este buscador de Google para realizar nuestra app. Entonces, si no más me recuerdo, utilizamos el programa de App Inventor. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Este programa, como ya lo habíamos comentado, lo único que necesitan es tener una cuenta de Gmail para poder ustedes tener acceso a su perfil o a su plataforma de desarrollo. De hecho, no tienen que descargar nada, no tienen que comprar nada, ni pagar licencia de absolutamente nada. Y con esto los maestros pueden tener sus herramientas de apoyo ahorita que ya se están introduciendo las tabletas dentro de lo que es el sistema de secundarias técnicas. Pienso que sería una buena herramienta para poder hacer guías, libros electrónicos, entre otras muchísimas cosas más. Además de, bueno, pues incluir todos sus materiales que utilizan en clase, como tú dices, las guías, los libros electrónicos, ¿por qué no? Algunos videos, algunos audios que graben con los mismos alumnos y les pueda servir para retroalimentarse en el aula de clase. Pero si gustas, vamos a iniciar, a continuar con esta creación de las APPs y permíteme saludar a la técnica número 103 y la técnica 83 que ya están al pendiente de esta transmisión y por supuesto invitar a todos los que nos están viendo a través del canal de Facebook, porque también en nuestras redes sociales tenemos presencia pues de GES TV. Ok. Bueno, pues empecemos. Lo primero que voy a hacer es compartir pantalla con ustedes para que puedan ver de manera más explícita qué es lo que voy a hacer. Lo que les comento, esto no requiere un gran conocimiento de programación. De hecho, voy a hacer lo que es la primera aplicación. Yo les comento que para programar la primera aplicación nada más voy a llevarme 4 clics. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Pero bueno, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla con ustedes. Okay. Ya estamos compartiendo pantalla. Ok, sí. Bueno, como ya sabían, aquí tenemos lo que es nuestra pantalla de proyectos o nuestra pantalla principal. Es en donde nosotros vamos a empezar a desarrollar ya nuestros proyectos de una manera muy, muy sencilla. De hecho, lo que tiene
esta aplicación es de que podemos cambiar hasta el idioma. Podemos ponerlo hasta en español. Pero bueno, para efectos de esto vamos a trabajarlo en su idioma, en su idioma nativo y vamos a empezar. Lo primero que tengo que hacer es crear un nuevo proyecto que está aquí. Al crearlo me pide un nombre. Nosotros vamos a ponerle práctica 1. Vamos a darle un OK. Y al crear la práctica 1, automáticamente ya me la genera. Ya me genera, si se dan cuenta, lo que es una pantalla como si estuviera simulando lo que es un dispositivo móvil, llámese una tablet, un teléfono, cualquier cosa que nosotros podamos hacer una semejanza. Es lo más cercano. Lo primero que yo voy a hacer, como toda aplicación, ustedes saben que siempre tiene un icono, que un icono es una ventana que te lleva a una aplicación, y esta siempre se representa con el símbolo que enmarca todo esto. Aquí yo voy a ocupar una herramienta que se llama icono, que es el icono. Con el simple hecho de darle un clic y decirle que me suba un archivo, automáticamente me va a sacar una ventana como si en Gmail nosotros estuviéramos subiendo un archivo adjunto. Voy a Okay. seleccionarlo. Importamos la Voy a imagen que buscarlo. nosotros Perdón. querramos. Importamos la imagen que nosotros querramos para manejarlo como icono. Así es. Ok. Y de aquí voy a agarrar mi primera imagen, voy a darle un doble clic y nada más voy a darle OK. Aquí me está diciendo que ya lo está subiendo, que ya lo está trabajando. Automáticamente aquí abajo ya me está diciendo que el icono es un representativo a un gato o un kitty. Bueno, ya que tengo esto, después, para hacer la aplicación que me genere un sonido, que tenga una imagen, que haga algo, vamos, como en todo curso de programación que yo creo que nadie nos hemos salvado de esto, hacemos nuestra primera aplicación que se llama Hola Mundo. Que nada más nos saca en una pantalla muy fría la palabra hola, hola, hola mundo. Y ya de aquí pues ya tenemos nuestra aplicación, ya estamos muy contentos, etcétera, etcétera. Lo que yo voy a hacer es crear una aplicación más vistosa que nos llame un poquito más la atención y que tenga algo más de atractivo. ¿Cómo la voy a hacer? Como ya les había dicho en la sesión pasada, tenemos nuestra barra de herramientas que no son más que objetos, que realmente lo único que tengo que hacer es arrastrarlo. Lo que voy a arrastrar es un botón. No se requirió nada de programación, absolutamente nada de conocimientos muy amplios, por decirlo así. Y lo que voy a hacer es darle forma a esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a quitarle el nombre. Al quitarle el nombre, automáticamente parece que no quiere. Que no tiene nada, por decirlo así. Lo que voy a hacer es meterle una imagen de la misma manera en la que puse el icono. Voy a seleccionarla, voy a meterle la imagen y le voy a Parece que es. dar OK. Aquí me está cargando la imagen. ¿Sí? Sí, te Si escuchamos, Sergio. se dan cuenta aquí, sí, ya se cargó la imagen. Voy a darle algunos parámetros. Esto ya depende mucho del usuario o el desarrollador, en su defecto, ¿por qué no llamarlo así? De la vistosidad o del diseño que le quieran dar a su imagen. Posteriormente, para decir qué es lo que quiero que haga esta imagen, voy a introducir otro botón que se llama label o etiqueta. A esta pues, le voy a poner un nombre, no sé, le voy a poner púlsame, púlsame, igual voy a darle algunas propiedades para que se vea un poco más vistosa, voy a poner el texto centrado. Si te das cuenta, hasta parece que estoy trabajando con un procesador de textos. Ajá. Y le voy a dar un tamaño de fuente de 24, por decirlo así. Si te das cuenta lo que es mi barra de propiedades, es muy semejante como si yo le estuviera dando formato a un texto de Word o de PowerPoint o de lo que tú quieras. Realmente es es muy fácil, por decirlo así. Ahora, voy a meter o voy a utilizar
otro componente dentro de lo que es los media, que es lo que estamos platicando aquí. Ya podemos meter lo que son streamings, podemos meter podcasts, podemos meter muchísimas cosas. Lo único que yo voy a hacer es introducirle un sonido. Al introducirle un sonido, igual me pide que direccione el sonido hacia donde yo quiera. Voy a subir el archivo, voy a seleccionarlo. Aquí ya tengo un sonido predeterminado y le voy a dar OK. Al darle OK, igual me está cambiando lo que son las propiedades del sonido que le estoy metiendo. Si te das cuenta, aquí ya tengo como que ya mi pantalla principal. Ya tengo, se puede decir que lo que es la portada de todo lo que estoy haciendo. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad, Germán? Exactamente, vamos muy bien hasta ahí. Y bueno, lo importante es que ya seleccionamos nuestro icono, ya le dimos la figura deseada y bueno, dentro vinculamos un audio en este caso. ¿Ok? Ahora vamos con lo que para muchas cosas, para muchas personas, perdón, es lo tedioso de esto, que es la parte de la programación. La parte de la programación se encuentra dentro de lo que dice bloques, como lo alcanzan a ver aquí. Simplemente voy a darle un clic. Ya me está abriendo los bloques. ¿Cuántos clics habíamos quedado? Cuatro, Cuatro, ¿verdad? habíamos quedado. Bueno, el primero va a ser aquí, que me está sacando una serie de bloques. Esta serie de bloques es lo que me va a dar las instrucciones para construir mi aplicación. Llevo un clic, voy a agarrar mi primer botón, que son dos clics. Después voy a agarrar lo que son mis propiedades de sonido, que son tres clics. Voy a agarrar el primero, que es sonido.play. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que al pulsar el botón, que es una imagen, automáticamente me va a generar un sonido. Y con esto es mi cuarto clic. ¿Y qué te crees, Germán? Que ya tenemos audio en ese icono. Que ya tenemos programada nuestra aplicación. Exactamente. Oye, una pregunta. ¿En cuánto te soporta en capacidad, digamos, si vas a meter un audio, si vas a meter un video? Lo que sea, Lo lo que que sea. cuente la, ahora sí que la memoria del teléfono móvil. Lo que, ajá, la capacidad que tenga es lo que te puede soportar. Sí, porque una app, acuérdate que se construye en lo que es una capacidad de almacenamiento. Obviamente, si tú vas a meter un audio de 100 megas, por consecuente, el teléfono debe de tener o el dispositivo debe de tener 100 megas para que pueda soportar eso. Bueno, Perfecto. Ok. ya que terminamos la parte de programación, que fue sumamente difícil, ¿verdad? Bastante. Nos vamos a ir a lo que es nuevamente el diseño. Estamos en nuestro diseño y ahora lo que vamos a construir ya de una manera ya muy concisa es nuestra aplicación ya. O sea, ya la vamos a hacer una app para que se pueda distribuir en lo que es el App Store o si la quieres subir a, no sé, a la misma plataforma de GES Media o si la quieres subir un blogger, pues simplemente tienes dos opciones. Te genera un código de barras que ese al escanearlo te la descarga de manera automática y ya la puedes instalar o puedes decir que te la construya y te la salve en el mismo equipo. Para efectos prácticos y vean todo el ejercicio, yo lo voy a hacer desde mi computadora. Para que vean cómo empieza a crear lo que es la compilación. Eso es lo que se le llama compilación, que en tiempos pasados cuando se programaba, la compilación era nada más de estarse tronando los dedos a ver cuándo nos arrojaba errores. Pero realmente ya lo que hace esta aplicación es de que ya nos compila y nos subsana y nos salva lo que son todos los errores. Ya depende mucho del usuario de su conexión a internet lo que tarde en compilarse y se dan cuenta, aquí ya me la está generando. Al generármela, yo nada más le digo que me la muestre en mi carpeta, que está aquí. Yo lo único que voy a hacer es copiarla,
voy a mi dispositivo, busco cualquier lugar de mi dispositivo. En este caso, yo tengo una memoria externa y tengo el espacio de la tablet. Se puede meter en cualquier lugar. Yo lo voy a meter en mi memoria externa, voy a pegarlo. Ya lo que está haciendo automáticamente es pegarlo. Aquí lo que voy a hacer es dejar de compartir pantalla. A ver si no se corta. Sí, yo creo que se cortó, pero bueno, es el almacenar información en un equipo de cómputo. Bueno, pues nos conlleva este tipo de pequeñas fallas eléctricas, pero bueno, electrónicas, perdón. Sí, Pero bueno, pero ya lo tenemos compartido, ya lo guardamos esta app en nuestra memoria externa. aquí lo que voy a hacer es enseñarles lo que es mi dispositivo. Voy a buscar lo que es la ruta, que es en la memoria. No sé si lo alcancen a visualizar. Dentro de la memoria, si se dan cuenta, tengo lo que se llama práctica 1. Este es el símbolo del gato. Lo único que voy a hacer es presionarla y va a ser lo mismo que hace cualquier app que ustedes bajan del App Store, que nos pide permisos para instalación, etcétera, etcétera. Yo lo único que le voy a dar es instalar. Automáticamente me la empieza a instalar como si fuera una aplicación normal. Termina de instalar y me voy a lo que es mi escritorio de mi tablet y ya me la crea aquí, que se llama práctica 1, que es el logo de un gato. Al abrirlo, aquí ya está lo que hice. Y me dirán, bueno, ¿y para qué le metiste tantas cosas? ¿Para qué hiciste tantas cosas? Cuando dice púlsame, lo que hace es el efecto que se le pidió. Exactamente. Oye, Sergio, y con respecto a los permisos, con respecto a las licencias, ¿se le tiene que solicitar o se le tiene que pedir a los equipos o incluso ya se da por automático con Google? No, ya es todo, como Google es una plataforma de desarrollo, no tienes que tener algún permiso o alguna licencia para tener esto. Lo único que necesitas es es una cuenta de Gmail. Esto sería como un primer ejercicio. Ya, posteriormente, ya pueden construir sus apps. Aquí yo tengo una de una escuela que estuve diseñando, donde viene misión, visión, objetivos, todo eso, y simplemente igual la escaneas, la descargas y ya traes tu código de conducta de tu escuela o algunas otras cosas que tú necesites de tu plantel. Una opción buena sería, no sé, en sesiones futuras, construir la app de GES Media. No sé si te gusta la idea y a la gente que nos esté escuchando, que le guste la idea de ver cómo se construye la app de GES Media en vivo. Exactamente, sería muy buena idea irla construyendo para, pues esta nos sirve para tener más alcance, digamos en esta situación de proyecto de GES Media, tener más alcance ante nuestros usuarios y por supuesto los profesores, donde pueden pues realizarlos a través de esta app, sus temas, sus guías de estudio, para que los chicos puedan sin ningún problema pues descargarlo y tenerlo en sus equipos de cómputo, que es lo más común que ya traemos hoy en nuestras pertenencias. Sí, como les menciono, aquí tengo otra que les puede servir igual a los maestros, que es un entrenador. Este entrenador son como semiguías que ustedes ya pueden ir resolviendo, que ya vienen dentro de una app que los maestros pueden diseñar y pueden ir haciendo como que sus ejercicios entrenadores. ¿A qué voy esto? Si hay algún tema que a algún maestro se le dificulte mucho, o a los alumnos se les dificulte mucho, pueden crear su app y la pueden estar practicando el alumno en su dispositivo y el maestro como refuerzo. Aquí es en donde estamos haciendo una transversalidad con cualquier asignatura y con las TIC. Exactamente, y sobre todo esta situación de compartir información. No digamos que pues los programas
pues están realizados y debe de tener algún costo, sino que simplemente es por el hecho de compartirlo para la finalidad, en este caso educativa, donde, bueno, pues las apps nos pueden funcionar tanto pues de carácter personal como grupal. Y bueno, es muy interesante la realización de cómo crear las apps, y como tú lo dices, muy sencillo, en solo 4 clics se pudo hacer, y bueno, pues solamente faltaría la imaginación y bueno, el trabajo arduo de cada uno de los usuarios que vaya creando su propia app. Sí, ya aquí ya depende mucho ya de se puede decir de el empeño que un maestro quiera. A lo mejor yo le hice muy sencilla, un maestro puede meterle un fondo, puede meterle colores, puede hacer diseños más vistosos, la fuente la puede hacer de una manera un poquito más vistosa para el alumno, porque al fin y al cabo lo que tienen las apps es que por regular son muy coloridas, etcétera, etcétera. Pero vamos, ahorita necesitábamos ver el primer avance, que realmente nuestro público de GES Media esté convencido de que el hecho de hacer apps para teléfonos móviles, para smartphones, no es cosa del otro mundo, sino que realmente cualquiera con una laptop y con una conexión a internet puede realizar muchísimas cosas para sus quehaceres diarios. Aquí puede entrar la campaña de Paperless, de que ya las guías ya no las tienen que estar sacando copias y copias, gastando hojas, sino que simplemente llega el alumno, escanea su QR y ya tiene su guía para estarla repasando. O sea, las posibilidades pienso que son infinitas. Ya nada más es cuestión de que cada persona que le quiera dar la utilidad a esto tenga la imaginación o tenga alguna actividad que ellos quieran convertirlo en una aplicación móvil. Exactamente, y sobre todo algunos de nuestros profesores, bueno, pues atreverse a realizar este tipo de actividades con base a la tecnología y por supuesto compartirla con nuestros alumnos, ya que pues lo tenemos a la mano y nos evita muchos gastos, en este caso económico, por las copias, como tú lo mencionas, ¿no? Cuando se comparten algunos materiales de lectura, y sobre todo bueno, pues darle la facilidad a los alumnos de conseguirlo a través de la red, que es lo más usual hoy en día. Y bueno, pues este tipo de aplicaciones, de apps, nos sirven para simplificar muchas actividades. De hecho, aquí ya la están tratando, ya la están descargando, el ejercicio que acabas de hacer. Entonces, pues es una gran prueba, ¿no?, del interés que existe en estas actividades. Sí, perdón que te interrumpa. Si desean los archivos, con mucho gusto yo se los puedo proporcionar. Mi correo es sergio.alvarado@cfdf.gob.mx. Ajá, y bueno, pues ya nada más quien sea, ustedes bien saben que aquí las instalaciones del CITE son abiertas para cualquier persona. Quien sea puede escribirme, decirme: oye, Sergio, pues me interesó lo que vimos el día de hoy, mándame los archivos y yo con mucho gusto se los mando en 10, 15 minutos. Así es, repetimos tu correo, sergio.alvarado. sergio.alvarado@cfdf.gob.mx. Y ahí te pueden localizar y preguntar todo lo que compete. Puede ser todo referente a Android, no precisamente de esto. Exactamente. Sí, cualquier necesidad que tengan con respecto a programación, les puedes apoyar a los profesores, y sobre todo, bueno, pues si tienen algún problemita, algún detalle en este tutorial que acabamos de realizar, donde creamos la apps, bueno, pues lo puedes apoyar de forma directa. Pues muchas gracias, Sergio, por esta
esta nueva enseñanza que nos diste el día de hoy con respecto a las apps, y no me queda más que pues saludar a todos los que nos están escuchando, nos están viendo a través del canal de DGES Media, como la técnica número 103 y la técnica 83 y la técnica 94, que bueno, pues desde los planteles también se están conectando y están haciendo uso de las tecnologías a través de nuestro canal de DGES Media. Invitarlos para que pues se unan a esta comunidad de profesores de TICS y bueno, pues nos digan cuáles son las estrategias que manejan y por supuesto nos compartan las actividades que realizan con los alumnos de secundarias técnicas. ¿Algo más que quieras agregar, Sergio? Sí, más que nada quisiera agregar darles las gracias y una felicitación por los programas tan buenos que están haciendo a nombre del subdirector tecnológico, el licenciado Fabián Brizuela Bravo, y del responsable del CITE, el licenciado Rafael Ramos. Cualquier cosa, el licenciado Rafael Ramos también está a sus órdenes, no solamente para esto, sino para cualquier otra duda que se les pueda colaborar, pues estamos a sus órdenes desde las instalaciones del Centro de Innovación Tecnológica Educativa. Así es, pues nosotros también queremos agradecer pues a todos los que nos apoyan en este proyecto de TICS en mi escuela, por supuesto al Centro de Innovaciones Tecnológicas a cargo del licenciado Rafael y la subdirección tecnológica que está a cargo de licenciado Fabián. Y bueno, por supuesto también a las escuelas secundarias técnicas que pues nos siguen semana con semana a través de nuestro canal para seguir al pendiente de estos programas que realizamos con mucho gusto para todos ustedes. Reciban un saludo de parte del licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal. Y bueno, pues sin él no se podría realizar este tipo de producciones, sobre todo a mis compañeros de producción de DGES Media. Muchas gracias por este apoyo. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos, Sergio, y invitarlos para que nos sigan a través de este canal en los programas de TICS en mi escuela. Pues muchas gracias por la invitación y queda pendiente la app de GES Media. Les pediría que no se perdieran esta próxima sesión porque va a ser muy, muy entretenida. ¿Sería un compromiso para la siguiente sesión contigo, Sergio? Hacer la app de GES Media y bueno, pues ya tenerla circulando en las redes sociales. ¿Te parece? Estamos de acuerdo, Germán. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos a través de este canal y bueno, pues los invitamos a que sigan toda nuestra programación de DGES Radio, de DGES TV, okay, pues y sobre todo... Muchísimas gracias y a toda la gente que nos oye, les deseo felices prácticas. Muchas gracias, Sergio, y bueno, pues invitarlos para que también descarguen todos estos programas que se encuentran en nuestra biblioteca virtual, YouTube, y puedan ustedes seguirlo detalle a detalle, todos estos pasos que se realizan para pues crear estas apps y sobre todo todo lo que tenemos para todos ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima. Mi nombre es Germán Olivares y nos seguimos viendo a través de DGES TV, porque DGES TV te ve aprendiendo.